fuimos 6 los que bajamos a ese abismo. Pero solo salí yo. Soy la superviviente. Yo soy Eris. He visto a lo que la colmena llama Dios. Crota, el hijo de Oryx. Él fue quien me lo arrebató todo. Posará su mirada sobre la tierra. Y solo una verdadera alma de la luz detendrá su cólera. Ahora debes enfrentarte a lo que espera en la profunda oscuridad. Fuimos hasta la luna en busca de venganza, pero él nos encontró a nosotros primero. Crota, el hijo de Oryx. Nunca habíamos hecho frente a nada parecido. Al final, solo quedé yo. Crota y sus ejércitos destrozaron la luna. Y si no acabamos con ellos, la Tierra sufrirá el mismo destino. Sardon lidera a la progenie en la Tierra. Inspecciona las grutas, encuentra ese monstruo y pon fin a su existencia. Sardon es el primer discípulo de Crota. Su ejército ayudó a despedazar la luna y reclamarla para su señor. Su presencia aquí es una señal. La colmena se prepara para resucitar el alma de Crota. Sobreviví durante años en los túneles de la luna, escondiéndome del mismo modo que lo hace la colmena. Mantente alerta. Ahora que Sardon ha caído, tenemos que hablar. Queda más por hacer. Los otros discípulos de Crota no cesarán hasta que la Tierra esté lista para el retorno de su señor. Rasputín es el último estratega. Los estrategas fueron los mayores sistemas de defensa jamás creados. Redes inmensas compuestas de satélites y armas catastróficas para proteger a la humanidad. El ejército de Crota se concentra cerca de uno de los búnkeres escondidos del estratega. No podemos permitir que la colmena destruya a Rasputín, o lo que es peor, que logre controlarlo. Bajo la costa olvidada hay una entrada secreta para acceder al búnker del estratega. Evita que la colmena llegue hasta Rasputín. Rasputín permanece en silencio, pero está luchando para protegernos. No podemos dejar que la colmena supere las defensas del estratega, o los discípulos de Crota invadirán la Tierra. Nunca le he visto dar la bienvenida a nadie. Busca la sala de control. La colmena. Han conseguido entrar. No dejes que lleguen hasta Rasputín. Encuentra los controles.
Comprueba que la colmena no haya destruido a Rasputín. Algo va mal. ¡Hazla callar! Rasputín está a salvo. Aunque el ejército de Crota es más fuerte de lo que pensaba. No hay tiempo que perder. Debemos evitar que despierten el alma de Crota. Bajamos 6 a ese agujero. Mi orgullo me hizo creer que podíamos derrotar a Crota. Pero la colmena salvó su alma antes de que pudiésemos destruirla. Y lo demás fue solo muerte. Fallamos. Tú no puedes fallar. Pon fin al alma de Crota. Pensamos que el lugar donde hallamos a Crota por primera vez era su templo. Ve y encuéntralo. Haz que sea su tumba. Nos escondimos en la base lunar de ahí delante, esperando el momento oportuno para atacar. No nos faltó valentía, sino preparación. Algunos llegamos hasta el cañón. Las rocas se abrieron de par en par. La colmena nos había tendido una emboscada. Los que entramos aún lo pasamos peor. Mantente con vida. Conozco ese sonido. ¡Aprisa! Crota, el ritual ha comenzado. Encuentra a las resucitadoras y deténlas. Están despertando su alma. El alma de Crota se ha desvanecido. Me has otorgado la venganza. Estoy en deuda contigo. Y aunque la ciudad no lo sepa, ellos también lo están.